acaban de bajar. Hemos estado arriba 2 horas. Y nos acaban de bajar. Me han traído esta comida tan apetitosa como podéis ver. Has parido y estás en un momento de jajas. Es que estoy súper bien, muchísimo mejor que con Martina. ¿Por qué no te enfocas cuando hablas? Porque estoy desnuda, me voy a duchar. Mira, nos hemos enamorado. Se nos escapa Martina, ya somos como la... Martín la llamamos a veces. El mismo gesto que ve su hermana durmiendo. Por cierto, tiene 5 dedos en cada mano. ¿De cuánto ha pesado y eso que tú has ido? Que mientras que a mí me hacían la cura... La ha metido. La ha limpiado el meconio, la ha puesto en la cuna, está caliente. La ha puesto... La ha quitado el meconio que tenía. La ha pesado. Y pesa 2.900, pero le hay que restarle 10 gramitos del gorrito, me ha dicho. ¡Guau! Así que 2.890, estás tiritando. Sí, es que tengo frío. La ha medido en la cabeza, yo creo que ha hecho 34. O 24, es que no sé, es que ahí está, como estamos oscuras, para no molestar al bebé, pues no lo he visto muy bien, la ha medido la temperatura, la ha pinchado la vitamina K para que no haya, no tenga coágulos en la sangre. La ha administrado, para los ojos, sí. Que no hay que quitarse, la ha dicho, y desde que se me no los ha abierto. Y nada más, ¿no? Y nada más. No. Ah, bueno, 49 centímetros de nena. Ha cogido la huella y la ha medido así. Sí, 49 centímetros de niña. Y 2 kilos 890. Más pequeñita que su hermana. Uh-huh. Martina. ¿Para tanto tiempo? Sí. Martina, las 38 más 4. 2 kilos 210 y 50 centímetros. Más tarde. Y bueno, pero bueno, cada bebé. ¿Qué te decía yo? Uh-huh. Que cada niño es como las manzanas. Cuando están preparados, caen. Y mía, pues, estaba preparada un poquito más tarde que su hermana. Sí, pero mira, es muy bonita. Tiene unos mofletes muy ricos. Bueno, chicas, me acabo de duchar. Como habéis visto, ya me he cambiado. Me he puesto estas calzas porque sé que soy muy friolera y luego voy a tener frío. Pero bueno, no voy muy ridícula, que digamos. Y nada, mira, hace... no sé qué hora es, pero nada, horitas que he parido y esta es la tripotilla que se me ha quedado. Voy a subírmelo un poco para que no lo... Y esta es la tripotilla que se me ha quedado. Como si estuviese 5 o 6 meses más o menos. Que hace cuestión de horas, esta mañana, tenía mi chiquinina aquí dentro. A 2 kilos 890 gramos de nena. Y nada, pues la verdad es que muy bien. Muchísimo mejor que con Martina, porque con Martina sí que me costaba más incorporarme. No me podía levantar por el tema de la epidural. Pero vamos, estoy como una rosa, es más, me acabo de duchar. Que mirar, aquí está la ducha, aquí está la bañerita, para que si queremos podemos bañar mañana, a partir de mañana, a Mía. Bueno, ahí tengo mi neceser. Pero vamos, que estoy como una rosa, como veis, estoy súper bien, apenas tengo dolor. No sé si es porque el parto natural... A lo mejor la recuperación es mejor, pero no tengo ni un punto. También es verdad que con Martina tampoco tuve y fue con epidural. Pero vamos, que me encuentro fenomenal, fenomenal, fenomenal. Y nada, voy a venir con mi niña, voy a ver si quiere pecho. Y así mientras el papi puede ir a por algo de cena, a por la tarjeta. Es que me he puesto esto, sé que es un poco ridículo, lo acabo de decir. Pero, mira, Jonathan se está riendo de mi calza. Pero sé que luego voy a pasar frío, porque soy muy friolera. Que te dejes de reír de mí. Déjate de reír de mí. ¿Pero dónde vas, hija? A que estoy buena. Sí, pero ¿dónde vas? Mi chica. ¿Y te vas a tener que quitar eso para cogerlo? Uy. 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 Qué cositis. Qué cositis. Uy. Mira qué pegotillo de nariz tiene esta niña. Yo, cuchufletillas, os tengo que confesar... Que no va a haber más bebés. Que no va a haber más bebés. Un parto natural a lo mejor sí que es más bonito... Bueno, bonito. A lo mejor con el de Martina pude descansar o... pude disfrutar más de esos momentos de dilatación, pero sí que parir de forma natural es algo también muy animal, muy salvaje, muy... ¿Sabes? Algo muy...
No sé explicar, te lo juro, yo le decía a Jonathan, es que me muero del dolor. Además le he dicho, yo también ahora mismo no te había agregado, ahora mismo estoy a grabar, ¿eh? Porque es que me está dando una pena. Sí, sí, yo le decía, es que me voy a morir, es que yo no aguanto este dolor, que llamen al anestesista, que llamen al anestesista. Claro, y es que de repente había una chica. Porque nosotros traíamos cámaras para intentar camuflarlas. Y grabar. Que no me he visto cuando he hecho comillas. Pero si es que no da tiempo. Pero es que cuando entra y ha dicho zas, y yo solo llevo el móvil en la mano, y encima Tamara le ha preguntado si podía grabar, ha dicho que no, pues con el móvil en el bolsillo, pues me he puesto a grabar y veréis, o habréis oído el audio, pero vamos, de casualidad, porque llevo el móvil en el bolsillo. Que tampoco ha dado tiempo a preparar nada. Mira, yo antes de ponerme la epidural le he dicho a Jonathan, voy a decir que me hagan un tacto y que me digan de cuántos centímetros estoy ya. Porque si estoy de 8 o estoy de 9, pues mira, aguanto lo que queda y ya está, ¿sabes? Y ya está hecho prácticamente. Cuando me han dicho... Voy a comprar lo de la tele y comiditivo. Ya, cuando me han dicho 4,5, 5, yo he dicho, yo no aguanto más, o sea, ponme la epidural. Ya tenía contracciones que me venían cada 30 segundos, o sea, tenía 30 segundos de descanso. Era increíble, pero es que yo ya no aguantaba, o sea, es que era durísimo esperar, igual que tengo ganas de empujar. Y nada, y ya está. Me ha tocado y me ha dicho, no, si es que ya está aquí. Me voy a quedar con la peque, a ver si quiere un poquito de teti. Esto es guapo. Bueno, pero la voy a obligar un poquito. Porque luego se hacen dormilones y no quieren comer. Y después de teti, la vamos a cambiar el pañal. ¿Se ha hecho caca? Pero después de las tomas. La vamos a vestir, que hace un poco frío. Y voy a poner el aire, esto aquí para el pico. Pues nada. Venga. Bueno, hemos hecho un cambio, de posiciones. Esto ya se engancha súper bien al techo. Eso es fantástico. Súper, súper bien. Pues nada, papá se va a por la máquina de fuera. Y a por la tele. Más que nada por oír algo. Sí, tía, o sea, aunque sea no tener la puesta, pero para, yo qué sé. O sea, aunque sea no ver algo, pero sí, esté puesta. Aquí tienes el robo. Cogeremos 3 días. Aquí, 3 días. Y son, ¡pum! No sé si lo veréis. Ahí, 9,90. Nada, me voy. Vale. Adiós, chicas. Adiós. Papá, un trajecito de la tata. El primer trajecito que se puso tu hermana. Papi, me has apañado. Ay, qué grande te queda la ropiti, ¿no? Así de jajas. Es un poquito chiquitita. Uy, si sí. Tapas. Su tata era un poquito más grande. Oye, que eso no sobre al muñeco, ¿eh? Lo estás poniendo fino. A besitos. ¿Y gordita? Oye, que no se le besa. Voy a mi cama. A ver, espera, está el jersey que usaré de almohada en principio hasta que tenga frío y me arrope con él. Fumando, un móvil cargándose. Aquí el suelo. Y a ver si me acuerdo cómo era esto. Y ahora esto. Buenos días, príncipe y princesita. Falta mi princesa. Bueno, falta la princesa. Princesa. Princesita. Es que se nos escapa Marti muchas veces. Vamos a anudarla, que nos vienen a pesarla. Sí. Y está más coloradita. ¿Cómo estás, Tamara? Muy bien. ¿Estás bien? Sí. Anda, mírala. Te dejo un Nolotil, pues vale. Si tienes dolor, ¿vale? Para tomártelo en el desayuno. Ve y yo la vaya... Vale. ...explorando. Vale. Túmbate. Esa gordita que ha venido a pesarla. Y tiene buen colorcito. Ahora la vamos a poner un poquito al sol. Y... A la claridad. Solo ha perdido 50 gramitos, que está muy, muy bien. Pero bueno,
Será por la caca, porque vamos. A ver, yo 50 gramos de meconio. Sí, no. Porque ha hecho unas cacas que no son ni medios normales. Bueno, papá, cuenta la realidad de las noches. Johnny solo duerme 6 horas al día. Pero esas 6 horas, sí. Pero esas 6 horas al día las tiene que dormir seguidas y a tope. Si no, no es persona. Y a ver, yo en muy buena fe intento ayudar lo máximo posible, pero es que me caigo. No, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa con Chufletillas? Que Mía es súper demandante, o sea, demanda muchísimo de mí porque le gusta estar enganchada al pecho. Aunque no esté mamando ya porque ya no tenga hambre, pero le gusta estar al pecho. Me huele y quiere estar en el pecho. Y yo ni dije, se moría de sueño. Te la has cargado. Nos han dado la peor habitación desde que hemos venido. Tampoco es que haya mucha luz, ¿eh? A mí esa chica no está muy bien. Y nada, pues eso, que Mía es muy, muy demandante, entonces demanda más de mí que, obviamente, que de Jonathan en estos momentos. Y el pobre me intenta ayudar en la medida de lo posible para que yo también pudiese dormir. Pero bueno, por una parte es bueno que sea demandante, y os voy a explicar por qué. Porque con mi Martina nos pasaba que la teníamos que obligar a despertarse, obligar a darle al pecho. Porque bueno, ¿cuánto perdió? Pues eso, que Martina perdió como 200 gramos o más el primer día, perdió casi bastante. 300 o algo. Casi, 280. Pero también ten en cuenta que nació a las 5 de la mañana y la hicieron, la pesaron... Por la noche. Sí. Bueno, por la tarde, noche, a las 7, 8, más o menos. Era tarde, noche. Yo creo que la pesaron. Bueno, el caso es que perdió bastante y nos regañaron. Y nada, y nos dijeron que la teníamos que obligar a darle el pecho, que la despertásemos, que la espabilásemos. La verdad es que tuvimos un enfermero bastante bueno que nos explicó las cosas bastante bien y al final cogió peso. Pero con Mía no, porque se ha enganchado bien al pecho. Y genial y fenomenal, la verdad. Súper, súper bien. ¡Mofletillos! Cosita bonita. La verdad es que es bastante buena y no llora. Se queja y eso, pero es muy buena. Bueno, ya he ido a casa y me he duchado, he desayunado, ya he aprovechado. He cogido un par de cositas y me he cambiado de ropa. Y ahora voy a casa de los abuelos de Tamara a recoger a Martina, para que conozca a Mía. Pues para mí es un momento súper guay, quiero saber cómo reacciona, quiero ver a Martina, porque yo que sé, la he visto siempre, hasta ahora la he visto en la barriga, yo creo que no era muy consciente de que era la hermanita, y ahora vamos a ver su reacción. Hora del desayuno. Marti, ¿vamos a conocer a la hermanita, hija? Sí. ¿Sí? ¿Tienes ganas? Sí, no tiene mucha ganas. ¿La vas a dar ese oso? No, que es mío, díselo, hija. Bueno, pues Chufletillas, acaba de pasar lo que es la ginecóloga a mirarme y estoy perfectamente, como ya os comenté, en ningún punto, el útero genial. Así que a mí me da de alta y mañana cuando me haga las 48 horas nos podremos ir a casita. Así que fenomenal. Y Jonathan ha ido a por Martina ahora para conocer a su hermanita y qué emoción, la verdad es que tengo muchísimas ganitas de ver la carita de Martina que va a poner cuando vea a su hermanita por primera vez. Yo creo que le va a encantar, o sea que va a estar súper contenta y que va a estar muy emocionada, no se va a querer ir luego, ya verás. Me da mucha penita la verdad porque también echo muchísimo de menos a Martina y luego también va a venir una fotógrafa, la misma que nos hizo las fotos tan bonitas a las 37 semanas en un parque, para hacernos la sesión de fotitos de las primeras 48 horas que se suele hacer en el hospital. Pero vamos, que son unas fotitos muy bonitas para recordar también. Y nos las vamos a hacer los cuatro en familia. La pobre, es que se le viene el gorrito. Le viene un poco grande. Se le viene el gorrito a la cara. Y nada, pues eso, que estoy muy emocionada, muy contenta y estoy muy animada, la verdad es que me encuentro genial. Va a venir tu hermanita a conocerte.
Ay, tú la has oído en la tripita. Ay, no quieres conocer a la tata. Que sí, que es muy buena, ya verás, te va a cuidar un montonazo. Mira en esta puerta, Martín, llama. Martín. Hola, mi amor. Mira aquí, mira. Es un bebé. ¿Es un beso? Hola, espérate, voy a quitar la chaqueta. Yo creo que quiere cogerla. Pero qué guapa, mi chica bonita, que no me ha dado ni un beso ni nada. Hay que dar un beso, mamá. Ay, a mí. ¿Has echado de menos? No, ya quiere una hermanita, vamos, o sea, pasa de mí. Dios, qué bonita tienes. Ay. ¿Has visto qué cosa más chiquitita? Ya sabía yo que le iba a molar esta. ¿Has visto qué chiquitita es, Martina? La quiero. Espera. Que te hemos regalado un bebé de verdad. Besita mía. Uy, la quiere coger. Sí, espera. Sí, Martina es súper delicada. Ay, ¿a quién tiene? Ay, su hermano. ¿Oye? ¿Qué hace, Martí? Tócale la manita. Hola, mía. Hola, mía. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama, mi vida? Mía. Oye, que llora, mía, mira, llora. Tiene sueño, mira. ¿Me das tu tete? Bueno, eso no me lo creo yo. ¿Nos levantamos también? No. Martina. Mira lo que te ha traído. Mira lo que te ha traído mía. ¿Ves? ¿Qué ha traído mía? Mira. Me hace mucha gracia que se la quites, ¿eh? ¡Wow! No me lo creo. Mira, ¡ay, la Blanca Nieves! Pues dentro de poco con Daphne ya estás así. Ya ves. Contigo y todo eso. Pues en mi Instagram tengo mi web. ¿Cuál es tu Instagram? Es que ahora es Metterlin, pero es difícil. Pero es difícil. Es apellido alemán. Mejor que lo mejor que lo ponemos en la cajita de información, ¿vale? Directo. Es una chica que hace las fotos baratitas, muy baratitas, la verdad. Y tengo más de las que hablar de legal. Yo no tengo límite. Tengo un mínimo de 40 y de ahí ya lo que salga. Se desplaza, que es muy importante. Sí. ¿Tiene el bono? ¿Te la sacas este mes? Tengo bono, sí. ¿Te la sacas este mes? Es importante. No tengo carnet. No tiene carnet. Y si vais de nuestra parte, ¿sigues haciendo 10 euros? Sí. No, os hace sí. 10 euros de bono. Y si descuento. No, ya. No, sí, 10 euros de descuento. Bueno, ha sido una mañana un poquito agotadilla, un poquito alborotada, con visitas y tal, pero la verdad es que se agradecen un montón todas porque. Porque sí, te distraes, hablas, pues está guay. Sí, es verdad que estamos todos ahí fijación con Mía o con Martina cuando ha venido, que hemos estado todos mirando a Martina. Pero no dejas de ser un hospital y a ratos ahí dices, madre mía, me quiero ir a mi casa. Por suerte, nos vamos a ir mañana, seguramente. O sea, por la noche vienen, ocho y media o así, la prueba del talón a Mía. Y para casita. Y eso, y nada, pues fantástico. Y ahora por la tarde vienen, para mí,
Van a venir más visitas. Ya le hemos cambiado el cojo justito a mi niña porque se le ha salido un poquito de meconio. Mira, mira, por Dios. Uy, shh. Papá malo. La primera impresión con Martina ha sido fantástica, la verdad. Joder, mejor de lo que nos esperábamos. Yo sabía, digo, va a tener más celos de nosotros que de ella. O sea, va a querer más ella estar con Mía que nosotros. Ha sido genial, la ha cogido. Ha llorado y gritaba en plan de... ¡Ah! ¡Que no lloré! Cuando yo le había dicho tete, en plan de ¿quieres un tete? Sí, es verdad. Muy guay, todo genial. Y mamá, a roncar tú ahora. Y papá va a estar con Mía todo el rato. No importaría estar que yo... No, los míos te digo que son muy arriesgados y lo ha escogido el señor. Es verdad, los he escogido todos, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Yo no le he escogido. Pero me ha dicho, ¿qué tal? ¿Y tú también? ¿Hay algo grabando? Sí. ¡Hola! Hola. Hola. Qué mono, yo no me lo he currado tanto. Ya venía hecha, ¿no? Hecho muy alta. Solo la hemos comprado. ¡Oh, qué bonito! Es un chalequito. ¡Qué bonito! Me encanta, muchas gracias. ¡Qué bonito! Oh, qué no tenéis por qué. No miréis esta etiqueta. Ese fue de la caja, ¿vale? Que te mola la que. Ay, qué chulo. Ay, yo dije que se parecía a ti. Por eso la comí. ¿Sí? Yo creo que la cara redonda de pan es mía. Sí, sí. No, yo creo que es cuando te ponen las botas esas altas. Sí, sí, sí. Ay, este es el Michael Cole, ese negro sí, que tiene. Está maravilloso. Que sacas en todas las fotos, repetía. Es el que tengo, regálame otro, ¿no? Qué bonito. A ver. ¿Ese cuál es? ¿La HM o vale? Sí, ese es el de... ¿Este es el de Martina? ¡Ah! ¡La entrega a Martina! Oye... A ver... Oh. ¿Cómo sabemos que es fashion, Vinci? Es super fashion. Oh. ¡Hombre! ¡Oh! ¡Esto le va! ¡Oh, qué guay! ¿Y cambia el corazón? Sí. Lo que pasa, no. Ah, vale. ¿Lo que pasa? Es que Martina está muy viciada con esas camisetas que cambian. Sí, ¿eh? Sí, es total ella. Wow. ¿Sí? Es total, sí, sí. Cogió Javi. Buen trabajo, Javi. Sí. ¿Conoces alguna blogger de moda? Me llevo regular con una. Vale. No sé si les va a gustar, a nosotros nos encanta. Porque es muy nórdico. Pero... Ah, pero mola, pero mola. Es que aquí en Madrid hace frío. Aquí en Madrid hace frío. Tuela. Lo podéis cambiar. Lo podéis cambiar, ¿eh? No, hombre. A ver. Pues a mí me encanta. Sí, jope, ¿eh? Es pues un body chulísimo. Así muy minimalista. Muy minimalista, porque solo hay un animal, ¿no? Y muy chiquitito. ¿Porque es un animal? Sí. Ahora te vas. No, a mí no me hagas. No, te hago fotos, pero ahora te vas. Bueno. No. ¿Qué tal? Es que siempre veo a bloggers verse y dicen, mira, un blog de un blog. Siempre hacen esta tontería, ¿sabes? Entonces... Además, seguramente, ¿salía yo? ¿Del canal? Sí, salías tú. ¿Y me decías sola? Yo creo que sí, sí. Ah, sí, vale, sí. Entonces seguro que te nombraba y te decía algo. Sí, 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 sí. Salgo eso en su canal porque yo antes de... Bueno, antes y de siempre, yo soy fan de ellos. Y entonces, pues, yo les mandé un vídeo en Snapchat diciendo... Sí. Pues nada, la próxima vez, ya, vamos nosotros. Ojalá. Sí. O venimos y lo recogemos. ¿Eh? O vienen. ¿Hemos ido a Málaga? No. ¿No? ¿No? Yo no, nunca. Hostia, es que yo os confieso que hasta que no tuve 18 años no piso la playa. Hostia. Para vosotros es un show, pero para mí era algo como... Para mí es rarísimo. Nosotros es un trauma, ¿verdad? ¿Verdad? No, ¿sabes? Hasta que no trabajé y me pagué mis primeras vacaciones. Marbella. Oye, nos hemos caído mejor él y yo que vosotras, ¿eh? Yo creo que sí. No, eso nada. No, nosotros nos hemos caído mejor. Que conste, que yo estaba aquí con el nombre de usuario suyo de la Xbox para jugar con él a la Play, ¿sabes? Yo pido el tag del amigo entre nosotros y vosotros. Vamos, que le estoy haciendo Skype 2-2. Yo te digo. Porque él no sabe de fiestas, ¿no? Sí. No, pero puedes irte de fiesta y llamarme por Skype. A mí, yo voy a Y ya verás, que tipilla madura, ¿eh? ¿Ves? Todo el mundo me lo dice. Ay, yo quiero tocar. Es brutal. Mira qué tipilla madura. ¡Hola! Mira,
¿Y cuando tienes una contracción? ¿Y cuando tienes una contracción? No lo sé. ¿No puede? Sí, venga, chicos, un placer veros, ¿eh? Igualmente. Ahora apago la cámara y vamos a seguir. Vale, pero que parece de eso de la 1, ¿sabes? Venga, chicos, hasta luego. Venga, hasta luego, callejero. Aquí, ¿eh? Tienes que hacer para atrás y cerrar. Ah, eso sí. Hasta luego, callejero. ¿De Madrid de dónde? ¿De Madrid de qué parte? Bueno, pues ya se han ido. ¿Pero son muy majos? Son muy majos. A mí me han caído bien. Sí, mira, yo le decía yo la dejé, pero o sea, cuando hablo con ella por teléfono o por Skype o lo que sea, es que claro. Es súper maja. Yo no los, o sea, lo conocía de algún vídeo, pero no los conocía. Mm. Y genial. Sí, son súper muy majos. Muy majos y muy guapos los dos, ¿verdad? Muy guapos. Una pareja, guapos. Muy guapo. Una pareja de guapos. De guapos. Y nada, ahora mamá le da pechito. Sí, que papá se queda mirando. Es que. Yo tengo que reclamar en contra del, o sea, a favor de los hombres, que es que esta parte de la paternidad no es nada divertida, ¿sabes? O sea, es más que nada porque quieres participar, pero estás como muy cohibido. No cohibido, no cohibido, estás como muy limitado, o sea, yo no puedo dar el pecho, yo le cambio el pañal, sí, yo le puedo hacer otra cosa, pero no. No sé, ella quiere estar con su mamá porque tiene la teta cerca, ¿sabes? Y ahí, el padre no hace nada. ¿Qué comes? Me ha ido de frente por empanado. ¿Qué me hace mi madre? Nos ha traído la madre de Johnny una bocata. Y ya le han hecho la prueba de audición. ¡Ay! Y todo perfecto. Y hemos pensado bañar a Mía, ya que... En nuestro hospital se recomienda bañarla a las 12 horas de vida. Pero como ha venido visita, hemos estado entretenidas entre una cosa y otra, se nos ha hecho un poco tarde. Está vistiendo el papi, le está poniendo un pijamita para irnos ya a dormir. Y le vamos a poner este tan bonito que eligió su hermanita. ¿Qué talla es, cariño? De 0 a 1 mes. 50 centímetros, H&M, como el body. ¡Ay! No llores, mi niña. Que le gustaba a Martina por los pipis. ¿Te ha elegido la tata, hija? Sí, es de la leche. Uy, que se me cala baba. Te la ha elegido la hermana. ¡Uy, uy, uy! Bueno, chicas, pues nada, pues muchas gracias por acompañarnos otro día más. En las primeras horitas de vida de Mía. Sí. Ya ha hecho un día. Ya hace. Sí, bueno, pero que... Un día y pico. Las primeras horitas de nuestra niña. Que también echamos mucho de menos a la pequeñita Martina. Estamos deseando estar los cuatro juntitos. Disfrutar de esta etapa, la verdad es que... Yo estoy súper feliz, o sea, tengo muchas ganas de ver a mis niñas juntas, de ver cómo interactúan juntas, de verlas crecer. La dicha. Y ahora empieza la fiesta. Oye, papá. ¿Qué? ¿Qué de noche? ¿Bailamos o qué? Sí. ¿Te sabes este paso? Es lo único que puede bailar con ese cuerpecillo. Nada, cuchufletillas, que muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos en las primeras horitas de vida de Mía. Que nos vemos mañana en un próximo vlog. Vamos a intentar grabar mucho ahora, ¿no? Porque sabemos que luego estos momentitos se pasan deprisa y corriendo. Queremos plasmar todo, queremos plasmar nuestra vida en cuatro y queremos compartirlo con vosotros, estos momentos tan felices para nosotros. Y espero que vosotros estéis ahí para acompañarnos y que os guste. Así que nada, que muchísimas gracias por estar ahí. Os mandamos un beso muy, 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 muy fuerte. ¿En serio? Sí. ¿Quieres tú? Que yo no quería que esto... Ay, papá. Adiós. Adiós.